Bueno, esperando que este sea el primer video de una serie de muchos, voy a mostrar la realización de un sensor de flexibilidad para la XO junto con la placa USB forboteada y los sensores de ella. Este sensor es un sensor realizado en fibra óptica que lo que permite es obtener el dato de cuánto se ha flexionado esa fibra óptica. Como ven en la gráfica, a medida que yo cierro mi mano, los valores varían. Simplemente vuelven los datos numéricos a la XO y los grafico. La particularidad que tiene este sensor, que es el mismo sensor LDR que nos entregan con el kit Butiá. Tenemos el sensor, yo lo adapté para ponerlo en una punta. Tenemos el sensor y en la otra punta, que está escondido por allí, está el LED emisor. O sea, con el sensor de escala de grises, en realidad, con el LDR, se puede realizar este sensor. Para eso utilizamos un trozo de fibra óptica, al cual usamos una característica de la fibra óptica, que es cuando la fibra óptica se raya, o sea, se le quita el forro que tiene y se le pasa una lija, pierde la particularidad de transmitir la luz completamente. A medida que se va flexionando la fibra óptica, va perdiendo capacidad de transmisión de luz. Eso se hace simplemente cortando la mitad del forro de la fibra óptica y pasándole una lija. Por supuesto, no todos los sensores van a quedar con el mismo rango. Eso va a ser particular de cada sensor, pero podemos adaptarnos al sensor que construyamos. El uso que se le pueda dar esto lo dejo a su imaginación. Pueden haber varios usos. Y uno del cual surge esta idea son de los antiguos guantes de realidad virtual que se construían con fibra óptica justamente rayada. Bueno, espero que les sirva de algo. Ya saben, usamos el mismo sensor de grises, de escala de grises, que nos entregan con el propio kit Butiá.